estáis viendo, como siempre, aquí la BGG, donde siempre, bueno, pues vamos a empezar a comentar un poco lo bueno y lo malo del juego. Lo bueno que hemos visto y lo malo o que no nos ha gustado tanto. Vale, vamos a empezar antes de nada con los materiales. Vale, ya los comenté en Twitter, pero lo voy a comentar lógicamente aquí. El mapa está diseñado, bueno, un diseño gráfico, pues normal, ¿vale? Para el tipo de juego que es y para el precio que tiene, pues un diseño del mapa normal. El problema viene cuando nos encontramos con las fichas, con las fichas y marcadores, ¿vale? Como bien sabéis, vienen en una pequeña plancha. Vienen, como digo, en una pequeña plancha sin troquelar, ¿vale? Y por lo tanto, el tema de intentar cortar estas fichas que veis aquí se convierte en toda una aventura, ¿vale? El que tenga los materiales en condiciones, pues yo recomiendo desde un principio que cortéis, que intentéis cortar con una guillotina, ¿vale? No intentéis cortarlo con cúter porque vaya a generar un problema importante. Es mejor incluso cortarlo con tijera, con una tijera normal y corriente. Se corta mucho mejor que si lo intentáis cortar con un cúter, ¿vale? Lo digo para el que no tenga guillotina, cortar con una tijera que queda muchísimo mejor que con un cúter, ¿vale? Con el cúter lo que vais a hacer es destrozar la ficha, romper el papel, ya que son fichas que no vienen plastificadas siquiera, son simplemente un papel pegado. Por lo tanto, vaya a estropearlo, ¿vale? Así que bueno, sobre todo comento este tema porque es uno de los que más me llama la... menos me gusta, ¿vale? Luego cosas también que, pues, que lógicamente no me gustan. Yo ya he comentado varias veces que prefiero pagar un poquito más pero que el juego me venga completo. Por ejemplo, este juego, como ya sabéis, aquí estáis viendo un ejemplo de las cartas que pues la editorial tiene para todo aquel que quiera pagarlas, ¿vale? Entonces, bueno, pues el que no las tenga, pues tiene que hacerse con un mazo de cartas de póker. El que no tenga, pues tiene que comprarlo, gastarse los 2 o 3 eurillos que vale. Y bueno, y jugar. Y luego también te hace falta un dado, que bueno, el dado al fin y al cabo tampoco es problema, porque todos tenemos juegos y todos tenemos dados de sobra, ¿no? Al fin y al cabo. Pero bueno, esas son cosas que restan, ¿vale? Desde mi punto de vista, puntuación al juego. Bien, una vez dicho esto, vamos a centrarnos ya en lo que es la mecánica de juego, ¿vale? El juego, lo he comentado ya varias veces durante la explicación de reglas. El juego es un juego muy sencillo, un juego sencillo y un juego muy entretenido, ¿vale? Tiene muchas cosas positivas, como por ejemplo, pues que debido a las dimensiones del mapa, pues el setup inicial es muy fácil. Y leyéndote simplemente el libro de reglas, que por otra parte está muy bien explicado, leyéndote de una sola lectura el libro de reglas, ya puedes automáticamente empezar a jugar y bueno, tener el libro al lado pues para echar algún que otro vistacillo. Pero por lo tanto, en ese sentido, el juego es muy fácil y se juega desde el primer momento. Luego, la mecánica del juego es curiosa, desde mi punto de vista es curiosa. Y bueno, y se generan unas situaciones, unos combates que yo desde el principio pensé que podría encontrarme con algún tipo de problema, en el sentido de que podría ser un juego muy, muy plano, ¿no? Un juego en el que una vez que empezásemos a jugar nos encontráramos con la situación o con situaciones en las que el juego se quedara un poco cojo, para nada, ¿vale? En ese sentido, una vez que he jugado, tengo que decir que el juego tiene salidas para todo, ¿vale? Sí es cierto que las reglas son básicas, ¿vale? Llegado a este punto, comento que estoy haciendo una variación de las reglas para generar un poco más de dificultad, ¿vale? Porque, bueno, unas reglas muy básicas. Por ejemplo, el tema del terreno, de la capacidad de movimiento de las unidades son todas igual. Yo pienso que eso se podría ver, se puede hacer, porque está testeando y se pueden dar unos valores al terreno, ¿vale? Tanto para el ataque, para la defensa, como para el movimiento, ¿okay? Entonces, bueno, como comento, estoy haciendo una variación de algunos puntos de las reglas para generar un poco más de dificultad, ¿vale? Ya cuando las tenga, lógicamente, pues os las iré comentando por Twitter, por la web y demás. En ese sentido, como digo, las reglas son muy redondas, ¿vale? O sea, empezamos a jugar, no tiene ninguna fuga, o sea, no nos encontramos una situación que digamos, aquí como lo hacemos, sí es cierto que te surgen dudas. Es más, en el foro de EDC ya he puesto un par de dudas por si alguien que tenga el juego y haya practicado sabe con certeza que se puede hacer, ¿no? Como por ejemplo el tema de los combates desde varios hexágonos adyacentes al objetivo. Eso el juego no especifica nada en concreto sobre ese tema, si únicamente se puede luchar unidad contra unidad, más allá del apilamiento de blindados que ya hemos visto,
Yo doy por hecho que se puede combatir, ¿vale? Desde los hexágonos adyacentes al objetivo, pero bueno, el libro de reglas no especifica nada. Es más, he estado haciendo pruebas y si no se combate de esa forma, el resultado es casi siempre positivo para el defensor. Pero tampoco lo sé, como no está especificado en las reglas, tampoco sé si se puede o no se puede. Como digo, aparte de esas pequeñas dudas que van surgiendo, lógicamente, el juego está bastante bien y bastante redondo en el sentido de las reglas. Bueno, y ya como estáis viendo, pues bueno, se especifica que es para 1 y 2 jugadores, pues sí, porque el tema de ir sacando las cartas aleatoriamente, pues te genera un ambiente bastante, bastante divertido, en el sentido de que un bando puede empezar a recibir activaciones mientras que el otro no recibe ninguna, por lo tanto eso se genera una situación muy curiosa. Y varias partidas que yo he jugado como 3 o 4 partidas, son completamente distintas, ¿vale? Han tenido un resultado final completamente distinto. Por lo tanto, es un juego que se puede jugar muchas veces aunque tenga un setup único e inicial, ¿vale? Y bueno, y sin enrollarme más, pues el tiempo viene a decir de 1 hora a 2 horas, pues sí, anda por ahí, ¿vale? Por lo tanto, en ese sentido han acertado bastante bien, anda por ahí, también depende lógicamente de la tirada de cartas, pero anda por ahí, se puede jugar una partida en ese tiempo sin ningún tipo de problema. Así que bueno, vamos a darle la puntuación final. Me hubiera gustado darle una puntuación un poco más alta, pero el tema de los materiales me ha tirado un poco para atrás, ¿vale? Sí es cierto que gráficamente, el diseño gráficamente de los fichas y los marcadores está, desde mi punto de vista, bastante bien. Está muy bien trabajado. Pero bueno, hasta eso le vamos a dar, desde mi punto de vista, desde EDC, le voy a dar como estáis viendo aquí, un 6. Vamos a darle un 6 por todo lo que acabo de comentar, ¿vale? Por todo lo que acabo de comentar en general. Le doy un 6. Si el tema de las fichas estuvieran troqueladas y demás, le hubiera dado un poco más, ¿vale? Tengo que decir que en este sentido es el primer juego que tengo de esta compañía. No tenía ninguno. Había visto, lógicamente, muchos títulos, pero nunca me había dado por comprarme alguno. Ha sido el primero que me he comprado y voy a volver a comprarme otros títulos que hay más de la Guerra Civil. En este caso, en concreto, hay 2 títulos más. Me los voy a ir comprando poco a poco porque la verdad es que son juegos que me ha gustado mucho, ¿vale? Me ha gustado mucho. Espero que los demás tengan mecánicas o distintas, lógicamente, pero vamos, me los voy a comprar porque la verdad es que me han gustado bastante. Así que sin más, gente, hasta aquí llegamos, le damos un 6 como EDC a este juego y os recomiendo el que no lo tenga, pues que realmente se lo compre porque es un juego un juego barato para lo que estamos acostumbrados a pagar por los wargames y es un juego que nos va a dar unos ratos bastante entretenidos, así que os animo a que lo pilléis. Sin más, gente, un saludo y seguimos en contacto.